A mediados de la década de 1980, la Unión Soviética enfrentaba una encrucijada histórica. Después de décadas de liderazgo, bajo figuras como Stalin, Khrushchev y Brezhnev, el país se encontraba inmerso en una profunda crisis. La economía centralizada, basada en la planificación estatal, mostraba claros signos de agotamiento. La falta de innovación, la ineficiencia en la producción y la incapacidad para satisfacer las crecientes demandas de la sociedad eran evidentes. Simultáneamente, la sociedad soviética experimentaba un creciente descontento. Las restricciones a las libertades individuales, la censura y la falta de participación ciudadana generaban un malestar palpable. A nivel internacional, la Unión Soviética se encontraba involucrada en una guerra costosa en Afganistán, erosionando aún más su posición en el escenario global. En este contexto, en marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov asume el cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Gorbachov, a sus 54 años, representaba una generación más joven y tenía una visión audaz para revitalizar la Unión Soviética. Reconociendo la necesidad de cambios sustanciales, Gorbachov lanzó la perestroika, como un intento integral de reformar tanto la economía como la política del país. La perestroika, traducida literalmente como reestructuración, buscaba abordar las deficiencias fundamentales del sistema soviético. Gorbachov comprendió que mantener el status quo no era una opción viable y que se requerían medidas audaces para evitar el colapso total de la Unión Soviética. La perestroika se convirtió en un experimento monumental, destinado a transformar la estructura socioeconómica y política del país, en un esfuerzo por revitalizar el socialismo soviético. Gorbachov heredó un legado de estancamiento económico, problemas sociales latentes y desafíos internacionales. Su ascenso al poder marcó el inicio de una nueva era, con la esperanza de que la perestroika pudiera conducir a la Unión Soviética hacia un futuro más próspero y sostenible. Aunque las intenciones de Gorbachov eran reformistas, la implementación de la perestroika no estuvo exenta de desafíos y consecuencias imprevistas. La economía soviética, basada en la planificación centralizada y la propiedad estatal de los medios de producción, se encontraba en un callejón sin salida ya a mediados de la década de 1980. Gorbachov, al asumir el liderazgo, se enfrentó al desafío monumental de reactivar un sistema económico que estaba perdiendo terreno frente a las economías occidentales, cada vez más dinámicas y eficientes. La perestroika, en el ámbito económico, buscaba superar las limitaciones del modelo centralizado. Gorbachov tenía la visión de introducir elementos de mercado para mejorar la eficiencia y la producción. Una de estas medidas clave fue la descentralización económica, que representó un cambio significativo respecto al control rígido ejercido por el Estado en décadas anteriores. Al otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, se esperaba que éstas pudieran tomar decisiones más ágiles en términos de producción, precios y gestión. Esta descentralización también implicó una transformación en la relación entre el Estado y las empresas, con un intento de reducir la burocracia y fomentar una mayor responsabilidad en la toma de decisiones económicas. Simultáneamente, Gorbachov buscó abrir las puertas a la inversión extranjera. Este paso audaz y sin precedentes tenía como objetivo introducir capitales y tecnologías modernas en la economía soviética. Sin embargo, la aceptación de la inversión extranjera generó controversias y resistencias en sectores conservadores dentro del Partido Comunista, quienes temían la pérdida de control sobre los recursos y las decisiones económicas clave. A pesar de las intenciones de Gorbachov de revitalizar la economía, la transición hacia un sistema más orientado al mercado no fue fluida. La introducción de elementos de mercado generó desequilibrios, aumentó la inflación y provocó tensiones sociales. Surgió una incipiente clase empresarial, pero también se intensificaron las desigualdades económicas, creando una brecha entre aquellos que se beneficiaron de las reformas y aquellos que se vieron perjudicados. Paralelamente a las reformas económicas, Gorbachov lanzó la glásnost, una política de apertura destinada a abordar las restricciones a las libertades individuales y la falta de transparencia en el gobierno. La glásnost representó un cambio radical al permitir una mayor libertad de expresión, prensa y participación ciudadana.
la prensa comenzó a informar sobre temas antes considerados tabú, como los abusos de poder, la corrupción y los errores históricos del Partido Comunista. La sociedad soviética, durante mucho tiempo sometida a la censura y la propaganda oficial, experimentó una apertura sin precedentes. Los ciudadanos se involucraron activamente en debates políticos y sociales, y las expresiones culturales florecieron en un ambiente de renovada libertad. A pesar de los intentos reformistas, Gorbachov enfrentó resistencia interna dentro del Partido Comunista. En agosto de 1991, un grupo de líderes políticos y militares conservadores intentó un golpe de Estado para revertir las reformas. La población, liderada por el entonces presidente de Rusia, Boris Yeltsin, salió a las calles en resistencia. El golpe fracasó, pero debilitó aún más la posición de Gorbachov y aceleró la desintegración de la Unión Soviética. El intento de golpe de Estado, en agosto de 1991, marcó un punto de inflexión crítico en la historia de la perestroika y la Unión Soviética. Aunque, como ya lo mencioné, el golpe fracasó debido principalmente a la resistencia popular liderada por Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, dejó al descubierto las profundas divisiones dentro del Partido Comunista y señaló el deterioro de la autoridad central de Gorbachov. Ese evento precipitó una serie de acontecimientos que llevaron a la desintegración definitiva de la Unión Soviética. Después del intento de golpe, las repúblicas periféricas comenzaron a declarar su independencia de la Unión Soviética. Las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, fueron las primeras en hacerlo, seguidas por otras regiones. Gorbachov, debilitado y enfrentándose a la oposición de líderes separatistas en varias repúblicas, se encontraba en una posición precaria. Finalmente, el 25 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció su renuncia como presidente de la Unión Soviética. Esa renuncia marcó el final oficial de la Unión Soviética como entidad política. En su lugar emergieron muchos estados independientes, y la Comunidad de Estados Independientes, o CEI, se formó como una especie de sucesor de la Unión Soviética. La caída de la URSS tuvo implicaciones a nivel mundial. El equilibrio de poder cambió y Estados Unidos emergió como la única superpotencia dominante. Las tensiones de la Guerra Fría se disiparon, pero en su lugar surgieron nuevos desafíos geopolíticos y económicos. La perestroika, con todas sus ambigüedades y consecuencias imprevistas, dejó una marca muy importante en la historia mundial, desafiando las nociones establecidas sobre la estabilidad de los sistemas políticos y económicos. Recuerda que si te gustó el video, puedes apoyar dándole like, comentando y compartiéndolo con un amigo. Sin más por el momento, los dejo, para que junto con la diosa eterna del